Muy buenos días, bienvenidos al tercer día de este foro internacional de inteligencia artificial aquí en la Universidad de La Salle en Nezahualcóyotl. El día de hoy iniciamos con esta serie de talleres que vamos a estar llevando a cabo el día de hoy y el día viernes. Sean todos bienvenidos, ya sea en la presencialidad o a distancia. A continuación presentamos la semblanza del profesor. Muy buenos días, muchas gracias, bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría mencionar tres puntos importantes. Es crucial aprovechar el momento y el tiempo que tenemos durante esta sesión. Para esto, tenemos un espacio de preguntas programado en la esquina superior derecha durante toda la sesión. En caso de que surja algún problema con la señal de Internet, les pedimos tener un poco de paciencia y esperar un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir de la sesión y volver a ingresar utilizando el mismo enlace proporcionado. Por último, mantengamos un ambiente de respeto y apertura, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Sin más preámbulos, nos complace iniciar con el taller titulado Inteligencia Artificial en el Plan de Clases de Francés, impartido por el maestro Juan Manuel Carvajal. Él, desde el 2001 a la fecha, es profesor de francés de la FES Zaragoza. Y desde el 2005 a la fecha, colabora también en la Escuela Nacional de Lengua y Lingüística y Traducción de la UNAM. Es miembro de la Comisión Evaluadora del Idioma Francés de la Comisión Especial de Lenguas de la UNAM del 2015 al 2019. Profesor, el espacio es suyo. Adelante. Muchas gracias. Buenos días al público aquí presente y a los que están en la virtualidad, es decir, a distancia. Es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Aquí en la Universidad de La Salle, en Nezahualcóyotl, y participando, teniendo la fortuna de participar en este foro internacional de inteligencia artificial. Yo soy Juan Manuel Carvajal Velasco, soy docente de la facultad, como lo acaban de decir, y voy a impartir el taller La inteligencia artificial en el plan de clase de francés, que en realidad puede ser en cualquier otra lengua, ya lo verán. Pues bonjour les amis, soyez les bienvenus à ce atelier, ¿no? Voilà. ¿Qué les parece si rompemos el hielo? Vamos a hacer una actividad con herramienta que nos permite elaborar actividades con inteligencia artificial y sin ella también, ¿no? Vamos entonces, la actividad se llama Turipot. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a primero responder a una pregunta digamos, un poco íntima, un poco para acercarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos apasiona de nuestra vida actualmente? Vamos a utilizar nuestro teléfono celular, vamos entonces a capturar un código vamos a visitar un sitio, vamos a introducir un PIN y vamos entonces a participar. Es una pregunta que vamos a contestar desde el teléfono. Entonces, pues alistemos nuestros teléfonos, por favor. Vamos, la actividad es ¿qué te apasiona de tu vida actual? Vamos a correr la actividad. Aquí está la pregunta. Sí, voy enseguida a proyectar. Pueden con su teléfono hacer la lectura o vayan en el sitio. En fin, por favor. Todos podemos participar. Y los que estén allá en el instante, por favor. Aquí tenemos un poquito de problemas con la señal, pero bueno, lo pasa. Excelente. Sí.
Entonces, son en realidad tres respuestas las que vamos a dar. Yo también lo felicito. Vale, perdón, más. Excelente. En automático, la aplicación es la plataforma de dar el nombre. Pero podemos saber quiénes son. En fin. Bueno. Y especialmente estamos en problemas. Pero me invitan para empezar. La respuesta, ¿no? A ver, bueno, pues sí, ya estamos. ¿Cómo estamos aquí? Los 200 alumnos que están aquí, perdón, estamos en. Bueno, vamos a empezar excelente y no olvidemos. La pregunta es, ¿qué te apasiona de tu vida actual? Tendremos la oportunidad de comenzar con tres preguntas, darnos tres respuestas acerca de lo que nos apasiona. ¿Sí? Adelante, por favor. No se estrese, también es tiempo. ¿Qué les apasiona actualmente de su vida? Mientras responden, yo les digo: es mi familia, mi trabajo y la danza. Podría poner más, pero hasta el cabo. Ok, pues vean, yo siempre. Unos segundos, que así les seguimos. Ocho. San. Cuatro. Y ahora vamos a ver, dice. Bueno, y tenemos aquí la respuesta. Nos gusta leer. Bailar, escuchar música, ver a mi familia, aprender. Ya, qué bonito aprender, ¿no? Por eso estoy aquí yo, para aprender. Conocer nuevos lugares, ¿por qué no lugares virtuales? Lugares, además de los ya físicos. Pintar, excelente. Pintar para relajarnos después de un taller duro, ¿cómo está? Mis perros, que termina. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí está la actividad. Vamos ahora a seguir haciendo esta. Bueno, aquí podría yo saber quién contestó. Aquí está la respuesta. Aquí podría yo saber quién contestó. Solo cuando le clic ahí. Pero bueno, pues, sigamos misteriosamente. Ahora, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver de qué campo, de qué disciplina nos presentan. Sí, vamos entonces a ver la parte que dice.
¿Qué campo o de qué campo o disciplina eres? ¿Sí? Bueno, pues vamos. Si entraron a la aplicación, no se preocupen, ya no va a ser difícil. Lo único que tienen que hacer es poner el nuevo PIN. Ya no lo usan en automático, los que les pone la pantalla para poner el PIN. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es, ¿de qué campo o disciplina están llevando a cabo? Bien, tenemos ya 6 participantes, excelente. En este caso, sí. Ah, muchas gracias, está mal, como usted. 39, 72. Si no puede entrar por el código, puede visiten vayanacuri.li. Bueno, si ya entraron, ya es más sencillo, ¿no? Nada más hay que mandarlo. Y poner su nombre real y guardar en el link. Ok, excelente. Bueno, damos un beso a alguien más y empezamos. Sí, y mi perdón. Adelante, los amigos, ahí a distancia, adelante, ánimo. Y aquí también. Esperamos a la gente que muy lindamente se va incorporando, que nos va a acompañar en sus gracias. Okay. Y la ciencia ya llegamos a ver, ¿sabes? No, esperamos ahora venir a bueno, vamos a empezar por cuestiones de tiempo. Ahí está la pregunta, ¿de qué campo disciplina nos visitan, nos acompañan? Adelante. Si tienen dos disciplinas, porque así pasa, lo que pasa es difícil. Se pueden programar para que pongamos dos, en este caso pongan la primera es música y la que más quieran. Otro de 13 años. Muy bien, bueno, nos quedan 3 segundos aproximadamente. Muy bien, espero que la conexión funcione. Nerf, Lit, Set, Sys, Sign, Cat, Qua. 2, 1, 0. ¿Qué puedo lanzar? Serie. Vamos a ver entonces, qué interesante. De educación, la mayoría, ¿no? Idiomas, enseñanza del inglés, bravo, psicología, muy importante. Pedagogía, más igual importante. Licencia de pedagogía, pedagogo químico. Ahora tenemos un químico, seguramente es un amigo mío. Producción audiovisual, wow, excelente. Y enseñanza de lengua. Sí, bueno, pues voilà, estamos aquí reunidos de campos diferentes y entonces esperemos enriquecer esta aplicación, nos da la respuesta y aquí igual podemos ver que contestó que sigamos en el incógnito. Y ahora vamos a acercarnos un poco más a parte de la temática de hoy, que es la inteligencia artificial. Yo creé esta pregunta que sigue con inteligencia artificial. En esta interfaz podemos tener inteligencia artificial, inteligencia o crear su propia pregunta. Las dos primeras preguntas yo las creé con esta parte del mismo. O le pedí ahí inteligencia artificial y me alojó estas dos preguntas. Vamos a ver, qué tal la máquina que nos ha. Y la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a otra vez.
¿Qué tal aquí a la presencia de mi quedamos bien? Digamos, ok, perfecto, pues vamos a, ok, excelente. Espero que haya una distancia también estemos listos. Y en esa mi, Ale, sepa aquí, empezamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Opción muy simple. Elijan la respuesta que consideren correcta. Bien, tenemos 10 respuestas. Bien. Me imagino que todas están contestadas, pero vamos a esperar eso. Los 10 segundos que faltan y vamos a practicar el comienzo. Vamos a ver qué nos parece. Is not meeting standards. Sí, standards. 4, 2, un 0. Voilà, c'est fini. Et la respuesta es un tipo de computadora y la mayoría contestó una rama de la ciencia que busca crear, ya me lo digo aquí, que busca crear. Yes. Por aquí, se puso en pantalla. ¿Será? No, bueno, que busca crear una respuesta para las opciones, acá está, año, que se ve mejor. Que busca crear máquinas. Vamos a hacernos aquí. Ella ya no la anterior. Y aquí está, ¿no? Una rama de la ciencia que busca crear anfistas. Que busca crear máquinas capaces. No, ya está el segundo, perdón. No, una rama de la ciencia. No, ciencias. Bueno, vamos a seguir. Vamos a la pregunta siguiente, ¿sí? Para que no se nos vaya el tiempo, vamos. Ahora, si puede ser el objetivo de la inteligencia artificial, adelante, por favor, seguimos. Estamos hablando. Ya vamos. Están listos. ¿Estamos listos acá todos? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ya la verdad, espero que podamos ver que estemos listos y ya lleva. Recuerden, contestemos, elijamos la primera respuesta. ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Adelante.
Ok, platicamos entonces. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la inteligencia artificial? Es crear máquinas para capaces de realizar buenas respuestas de todos, hacer que las máquinas sean los autónomos también. Bueno, muy podría ser, pero en realidad es más profundo y los autónomos más complejo, pero hay máquinas que suceden. O sea, esto, repito, eso es con inteligencia artificial. Esta pregunta es la pregunta y la respuesta, vamos a partir del solamente dejo para los que puede ser inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a terminar ahora, vamos a acercarnos todavía más a la temática de hoy, que es ¿qué es para nosotros o cómo concebimos la relación entre la inteligencia artificial y el profesor? A veces es difícil expresarlo con palabras. ¿Qué les parece si lo expresamos con un pequeño dibujo, con la misma aplicación? Un pequeño dibujo en donde planteemos nosotros nuestra relación o la relación del docente con las máquinas. Con la inteligencia artificial. Vamos entonces adelante. Y se llama el profesor. El docente y la inteligencia artificial. Vamos adelante, por favor. Arrancamos. Se va, sí. Entonces. Sí, les recuerdo, haríamos un dibujito que tenga que ver con la relación de la inteligencia artificial con los maestros y los que sean alumnos que se han enviado aquí, pueden también pensar cómo podría ser esta relación. Lo importante es conseguir que poco a poco iremos aclarando algunas medidas de la posibilidad. Bueno. ¿Estamos aquí bien? ¿Especial? ¿De organización también? ¿Sí, estamos bien? ¿Los alumnos? ¿Estamos bien? ¿Los alumnos? ¿Sientes? Bueno, pues adelante, vámonos. Sepati. Haré un dibujo. Un dibujo que nos ayuda a ilustrar esta relación. Adelante. Tenemos 3 minutos, así es que podemos hacer un repaso. Panemos, mole. Un daño, adelante. Dos minutos, adelante. Tenemos tiempo con cada novada. Detalle. Se puede con la idea. Un gusto. Excelente. Adelante. Me gusta con la idea. Adelante. Bienvenidos a la idea. Bien, todavía tenemos un minuto, así que estamos grandes de tiempo, como se vio, extenderos.
nos agota el tiempo, ahora sí espero que no me dejen. Carlos, haya hecho el dibujo. Y bueno, vamos a pensar en el proyecto. Is, love, we, set, six, san, quatre, trois, deux, un. Et zéro. Voilà, les amis, tenemos entonces 10 dibujos. Vamos a verlos. Les voy a pedir que así como les pedí que lo hicieran desde su sentir, también veamos los dibujos y sintamos, ¿no? Más que decir, ah, mira, entonces sintamos qué pasó ahí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Está en fin que les parece? Vamos a ver esta otra. Qué simpático es. Ok, excelente. Vamos a ver la otra imagen. Miren aquí, amor. Interesado. Sí. Sí, ¿cómo se ve? Ahí nuestro, vamos a ver esta otra imagen. Ah, no. Para, miren. Más bien sentimos, sí. A ver, está. Tenemos ahí. Ah, bravo. Ok, excelente. Tenemos ahí un. Oh, increíble. A ver, vamos a ver aquí, ven qué interesante, ¿no? Wow, qué geometría. Oh, no. Vamos aquí, tenemos. Tenemos aquí. Ahora tenemos aquí otra. Qué bueno. Haciendo una pizza enorme. Edu a la tía, ¿no? No. Sientan más que explicas, sientan, ¿no? Ok, excelente, bravo. Y bueno, la inteligencia artificial pues no es más que, bueno, intentemos dar una definición después de lo que he trabajado con. Es intentar hacer un gran sistema al que le damos, suministramos información con la finalidad de que pueda tener la inteligencia humana, que pueda reaccionar como reaccionaría un humano, resolviendo problemas, que la definición de inteligencia, que es la capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces, eso a grandes datos y muy grandes datos cuando se habla de la inteligencia artificial. Lo que estamos haciendo ahorita es una inteligencia artificial débil, hay una inteligencia artificial fuerte que tendrá que ver a lo mejor con la creación de robots, en fin, de alguien parecido a nosotros, que nos permita, por ejemplo, también utilizar un mentor, ¿no? Y hay otra inteligencia artificial, una superinteligencia, que podemos, para que nos sirvamos más o menos, me puede pensar en la Matrix, ¿no? El hecho de crear mundos, ¿no? Mundos virtuales, donde podamos nosotros interactuar. En fin, bueno, ahora vamos a lo que es el plan de clase. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que es el plan de clase. Vamos para hacer esta actividad, vamos a hacer una lluvia de ideas acerca de lo que creemos que es un plan de clase. ¿Qué les parece si... vamos a poner tres palabras que tienen que ver, según nosotros, con el plan de clase. Desde el punto de vista de profes, o desde el punto de vista de... También no solo por lo que pensemos los que estemos en nuestro campo. Sí, aquí tenemos la actividad. ¿Sí? ¿Qué es un plan de clase? Por favor, escaneen el código QR o si no... Vamos a menti.com y introduzcamos el código y ahí seguramente vamos a poder completar esta nube, esta lluvia de ideas acerca de lo que consideramos es un plan de clase. Adelante, por favor.
¿Todo va bien? Sí, sí, está funcionando. Sí, sí, por favor. Sí. A la de los que nos están viendo, los que están a distancia, también pueden preguntarnos y hacer los comentarios. Es importante que también ustedes puedan, que todos podamos acceder, ¿no? Y participar en esta actividad. Muy importante. El plan de clase, ¿qué es que sé? En tres palabras, ¿no? Una especie de síntesis de lo que hago. Aquí no veo. Y tenis. Ah, sí, aquí está. Tenemos dinámicas de aprendizaje, estructuras de partis, análisis de grupo. ¡Wow! Unas dinámicas, ¿no? De un tipo de actividad. Estructuras de impartir, o sea, me imagino cómo vamos a estructurar el plano. Análisis de grupo, claro, es mi ingenio. El público meta, ¿no? No es lo mismo dar una clase para adolescentes que para jóvenes. Organización, muy importante, hablando de organización, el tiempo, ¿no? El tiempo es fundamental considerable para poder hacer una plan de clase o para poder llevar a cabo el plan de clase, ¿no? Para decir, inicio la continuidad, ¿no? Al final. Tenemos planes, estrategias, claro que sí, estrategias de docente, estrategias del alumno, estrategias cognitivas, estrategias, etcétera. Claro que sí, metaanálisis, wow. Pienso, por ejemplo, en el caso de leer, no sé, en cuando estamos leyendo, y vamos a decir al rato, ¿no? Si vamos leyendo, antes, más bien antes de empezar a abordar el texto, ¿por qué no basarnos en lo que es propiamente el texto, el metatexto, las imágenes, las leyendas de las fotos, en los pies de página de la foto, etcétera, ¿no? Tenemos. Planeación, claro, plan de clase, planeación, retroalimentación, muy importante ahora que el maestro considere la alimentación o la retroalimentación, como queramos llamarle. Y pienso también en que yo he hecho mucho esto, actividades a través de Kahoot Quiz y las aplicaciones móviles, Quiz, que nos permiten en cierto en un momento dado dentro de lo que es la actividad y ir realimentándolos a los estudiantes, ¿no? Presentación del curso, claro, una parte importante. Desarrollo, sí, el desarrollo de esta parte intermedia, de hecho en francés le llamamos entrée, que hemos sortido, que bueno, es la apertura, el desarrollo y el cierre, ¿no? Es una parte importante, vida real, bueno, es así. Importante, ¿no? Que intentemos en la medida de lo posible, por ejemplo, bajo el enfoque comunicativo que le llegamos al final, ¿no? Sea una actividad lo más real posible y que trabajemos documentos auténticos, ¿no? ¿Qué más ponemos por aquí? Evaluación del aprendizaje. Sí, evaluación del aprendizaje. Interesante la evaluación. Esta evaluación la podemos hacer de forma sincrona, sincrónicamente. Claro, tenemos una aplicación que nos permite hacer eso. Y bueno, pues yo creo que ahí está lo más importante. Pero creo que sea un fondo un poco difícil, porque no se alcanza de todas. Ese fue el resumen, pero considero que era interesante esto de las flechitas y de los idiomas, ¿no? Porque finalmente el plan de clase, como que en el plan de clase confluye muchas ideas, ¿no? Que el maestro tiene que intentar organizar para después poder lanzar su clase. Perfecto. Vamos a la siguiente. Lo asocio un poco a la inteligencia artificial. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial va a reemplazar al profesor? A ver, vamos a ver qué piensa. Y no, ok, tenemos la respuesta. Tenemos dos respuestas del sí. Estamos condenados a desaparecer. No, parce que les gens qui ont commencé à regarder par le coaching, ils parlent déjà, c'est bon. À côté, si je peux faire bouger le. Oui, merci. Je voudrais cambier la position, là, c'est bien là. Merci. Non. Bon, désolé, je suis désolé. Ah non, désolé. Bon, il fait calme. Très bien. Bon, il fait calme. ¿Le clico así? No, encima del corazón, o sea, del. Luego lo agrega por un momento. ¿Sabes? Ah, está hasta arriba también.
Bueno, sí, arriba habría que meterse en la aplicación menti.com y escribir el código, ¿no? Sí. No lo había contemplado. Un ejemplo para los que están en línea. A los que están en línea, el código es... Se los... muchas gracias, sí. Les voy a decir en francés, yo a ver. Yo me he estado escuchando. Gracias. Gracias. Entonces tenemos cuatro no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer objeto de este profe? Entonces, de desplazamiento. No sé, sí, ¿verdad? Lo único que les puedo decir yo es que lo que contestan es muy importante ahora que nosotros le entremos a lo que está en el mundo ocurre, lo que está ocurriendo en el mundo. Necesitamos como maestros, además de dominar el campo que impartimos, ya sea química, matemáticas, ciencias sociales, necesitamos también las herramientas tecnológicas, ¿no? Necesitamos las herramientas tecnológicas. Necesitamos algo muy importante para poder hacer un puente entre las herramientas y en nuestro campo, la pedagogía. Necesitamos concentrarnos, desarrollarnos en el arte de enseñar, en la didáctica. Y una cosa muy importante, y aquí de alguna manera contesto a esta gráfica, que es el aspecto humano. Las máquinas o la inteligencia artificial más bien pueden increíblemente pueden imitar nuestras emociones, darse cuenta de nuestras emociones, incluso pueden cambiar nuestras emociones. Cuando llegamos a la casa tristes y le decimos nos sentimos solos y le decimos a Alexa, Alexa, pon música, pon una cumbia, ¿no? Entonces nos cambian las emociones. Pero lo que no van a poder hacer las máquinas es interactuar con emociones porque no tienen emociones. En ese sentido, yo creo que y me imagino que han de faltar mucho tiempo para que la máquina pueda imitar las emociones humanas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que no, los maestros, yo no sé, por ejemplo, los presentadores en la tele o los modelos, podía ver que había huelga en Hollywood. ¿Por qué? Porque se pueden hacer películas con personajes ficticios, bueno, no, que ya murieron, con la inteligencia artificial se puede crear, se puede crear tal cual es, y entonces hacer la película. Imagínense la gran cantidad de actores que van a quedarse sin trabajo, no que podrían quedarse sin trabajo. En fin, bueno, pues ahí está. Tenemos siete que no. Estamos de acuerdo en que. Aunque de pronto yo inclinaría a decir, no sé, pero falta mucho, ¿no? Podríamos estar aquí sin la tela, ¿no? Ya no estamos tan aquí. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a grandes rasgos a hablar de lo que es la. Vamos a lo que es las etapas de fermentación. En el caso de francés, aquí lo tengo. Vamos a empezar un poco monótonamente a hablar de estas etapas y después nos vamos a ir al Canva para transformar con ayuda de la inteligencia artificial en Canva en una presentación un poquito menos monótona. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a empezar aquí. El plan de clase, ¿qué es el plan de clase en francés? Pues lo podemos dividir en tres o cuatro grandes etapas, que sería pues, la exposición, el tratamiento, la fijación, la apropiación y la producción. La parte principal, la parte inicial, que es la exposición, se divide en la sensibilización, en la comprensión oral o escrita, pasamos de pronto a la anticipación, a la comprensión global, a la comprensión detallada. Entonces, hablemos de esta parte, ¿no? Y después nos vamos a ver nuestra diapo y nuestra presentación con Canva. La parte correspondiente a la sensibilización la podemos hacer con una palabra, con un objeto, con una canción, con un sonido, con un texto. El objetivo aquí es que el alumno despierte, que traigamos el conocimiento latente, el conocimiento que está ahí dormido, que pueda crearlo el alumno. No solamente eso, sino despertar la curiosidad, que el alumno sienta ganas de conocer de lo que le estamos hablando y que incluso, además de despertar esta curiosidad y este interés, que proponga nuevas ideas acerca de él, ¿no? A grandes rasgos en la sensibilización, después pasamos en la parte de la comprensión, ya sea de un texto, de un documento sonoro, no de un audio. Pues vamos a pasar a la parte de la anticipación.
vamos a tratar de anticipar a través de preguntas, a través como les decía hace rato, si es un texto a través de la, de basados en los elementos, no son propiamente hacer el texto, incluso puedes decir, si me hubiera comenzado a empezar a ver las fotografías de Google Páginas, empezar a asociar y empezar a crear una hipótesis acerca del contenido del texto. Si es un audio, pues vamos a ver en el título o si, o a lo mejor en la foto, en una fotografía. Entonces creamos una hipótesis que vamos a después a corroborar en la parte que sigue, que es la comprensión global, ¿no? De hecho, la comprensión global no es más que una primera lectura, una primera escucha para verificar su hipótesis para el poder. Después pasaríamos a una segunda, a la comprensión detallada, donde ya podemos poner una actividad, un cuadro, una asociación, una actividad de asociación, para que el alumno pues asocie, para que el alumno haga una lectura más profunda. Y y después de esta escucha, antes de hacer la tercera, vamos, son tres escuchas normalmente, entonces vamos a hacer que los alumnos comparen sus respuestas para que entre ellos se ayuden, se den tips y todo. Y es una actividad que ayuda mucho al ser humano. Posteriormente pasamos a la tercera escucha y si es necesario una cuarta escucha para poder hacer ejercicios. Bueno, a grandes rasgos esta parte. Vamos a tratar de hablar ahora del tratamiento de la producción en función de la diapositiva que vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿No tenemos que hablar? Por ahí darle un video a ver, porque no me lo que es. Entonces es muy sencillo, perdón. Nos vamos a cámara y en la imagen principal nos vamos a ir a la parte donde tiene el icono, el icono, que tiene que ver con inteligencia artificial. Nos vamos a la primera parte donde dice documentos. Ahí vamos a ver que tenemos nos pide ahí meter un texto, vamos a meter un texto, vamos a ver que voy a copiarlo. Creo que es el texto, necesitamos que vamos a llevar a cámara. Lo pegamos y ahora sí que debemos convertir. Cuando le damos convertir, el cámara empieza a crear nuestra presentación, nosotros tenemos que decirle que sí, que estamos de acuerdo en crear la presentación. Y después nos pide seleccionar una tema que parece que seleccionamos este tema, le damos sobre mi presentación y tenemos la presentación en cabo. ¿Sí? Ahora, si ustedes quisieran hacer una lista de inteligencia artificial, pueden hacer ahí, por ejemplo, aquí me los pongo acá, lo doy en el mismo iconito y le doy aquí, pues, no, porque siento que está muy bien el texto y yo también lo voy a hacer. Con inteligencia artificial puedo hacer lo mismo y ya después puedo cambiar colores, ¿no? Puedo poner pues, en fin, esto es lo que podemos hacer con inteligencia artificial. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a ver la última parte de lo que lleva la diapositiva? El tratamiento, una vez que acabamos con la etapa de compresión detallada, pues hay nosotros podemos considerar un conjunto de frases que contienen expresiones, que contienen partes que vamos a tratar de explotar. En esta parte se trata de que el alumno vaya identificando la regla gramatical. Después de eso pasamos a la etapa de conceptualización, donde el alumno va a formular la regla que estamos tratando de la parte de conceptualización. Después de ahí pasamos a la parte de para que veamos, lo veamos en la pantalla. Entonces, después de pasar a la conceptualización que podemos ver acá, vamos a la fijación a proceso. Queremos que el alumno vaya fijando, vaya haciendo de él esta estructura, y podemos hacer a través de actividades, bueno, ahí de forma ecléctica, ¿no? Podemos hablar del conductismo a través del método audiolingua, del oral, o podemos hacer a través del comunicativo con un grupo de cosas. Forma escrita que nosotros podemos encontrar en las manuales actuales, los cuadernos de actividades o los cuadernos de ejercicios. Y yo propondría, evidentemente, actividades con quizzes, con Kahoot y con quiz, que nos permiten, no solo, que a veces la clase no podemos terminar la clase, esperamos allá todos, nos permite que los alumnos en casa trabajen esta parte de la apropiación de la sistematización del conocimiento. Lo pueden hacer a distancia, lo pueden hacer en cualquier lugar, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, después de esto, vamos a la introducción, que es nada más que el empleo. El alumno va a tener, nosotros vamos a tener que proponer actividades
para que el alumno use, utilice la estructura aprendida en un contexto natural. Ya saben, las actividades tienen que ver con, que son actividades que propician el interés, que creen una necesidad, que sean creativos, que provoquen la enunciación para poder llegar a la actividad. Y entre esas actividades pues, tenemos en la resolución de problemas, juegos de roles, ¿no? Y también hay que utilizar eso. Entonces, esto sería el parte correspondiente a otro lado. Vamos a ahora vamos a hablar un poco acerca lo que yo utilicé, las opciones de chatbot que yo utilicé desde hace poco, después de que recibí la invitación de Alberto, muchas gracias, Alberto, genial. De eso me puse a trabajar, me puse a investigar. Y fíjense, cuando uno tiene en la mente algo, va a traer, pronto me encontré con una alumna con la que nunca habíamos hablado de inteligencia artificial y me recomendó un bug. Me dijo, yo lo utilizo para contestar, es maestra ya también, para contestarle a los papás que es tan difícil siempre escribir. Y entonces yo pongo ahí un bug, quiero una, quiero decirle a los papás tal cosa, ¿no? Y entonces, y entonces me pregunté, a ver, dime, le dije, ¿cómo puedo entrar? Pues muy fácil, nada más pongo donde sea Google y pongo escriba bars.google.com y aparece ya en el chat. Entonces, desde ahí me empecé a trabajar con este compañero. Y lo que me gustó de él es que tiene el discurso, se habla, ¿no? Es decir, las interacciones son que van habladas. Por ejemplo, si le digo, ¿cómo está el Google? Vean su respuesta. ¿Cómo te lo gusto? Bueno, ¿cómo te lo gusto? Y le envío al chat en Google. Me contesta de la siguiente manera. Me dice, je vais bien, merci de demander. Je suis excité de pouvoir parler avec vous. Et vous, comment allez-vous? Vous escuchez alors, elle dice, merci de demander. Je suis excité de pouvoir parler français avec vous. Et vous, comment allez-vous? Es como un poco chatbot, también yo hago una presentación de chatbot. El chatbot, bueno, yo lo investigué, me di cuenta que lo podemos agregar en las extensiones de Google. Entonces, nos metemos a Google, le damos en configuración, nos vamos a extensiones y buscamos, escribimos la extensión ahí. Y pues elegimos el chatbot. Elegí el chatbot y más. Vi algunos tutoriales para ver dónde convenía más. Y bueno, ahí está el famoso chatbot. Aquí también entro con cuenta Google. Y funciona igual. Después también lo pude descargar al teléfono celular. De hecho, más bien lo busqué en Play Store y lo encontré. Pues ahí está. Entonces le dije, ¿no? Yo me contesto, ¿no? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué problema puedo resolver? Sí, aquí la diferencia con los demás es que no nos contesta, no por un momento podemos escuchar. Bueno, después investigué, después platicando en la fiesta de voz con un maestro muy estimado, me dijo, ¡ah! ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? Ah, pues es otro chatbot de Microsoft. Y entonces no sé ni cómo se escribía, ni qué buscar, y le encontré inmediatamente. Después de Bing, encontré en Abu Bing, que ahí es interesante porque este Bing nos permite subir una imagen y nos busca imágenes en función de esa imagen que subimos. Yo necesitaba una imagen para una diapositiva y pero vamos, tengo que estar muy satisfecho. Subí la imagen y en automático me envió una de las imágenes de las que pude elegir. No lo saco para los motivos de tiempo. Y bueno, vamos a ver esta otra aplicación también, TalkTalkPack. Esta aplicación TalkTalk me permite, me regala 10 minutos, 10 minutos solamente para conversar con ella. Lo interesante de esta, fíjense, en 10 minutos y dejamos sobre la cara. Monsieur Guna, votre professeur personnel de langage. Demande. Entonces, que Emma, lo que hace Emma es que escribimos y nos corrige y nos explica. ¿Qué se passerait-il si les unes perdaient soudainement la capacité de mentir? Sí, cosas divertidas. Sí, y por ejemplo, si yo le contesto algo, si yo contesto algo, por ejemplo, así, bueno, yo me voy a saber que no va.
y le doy, ella me va a corregir, ¿no? Me dice aquí. ¿Cómo se va aujourd'hui? ¿Cuáles son tus planes para la jornada? ¿Cómo te va hoy? Como en el feedback me dice, ay, yo voy a tener que bonjour, está mal. Y me corrige la frase y después me explica, ¿no? Me explica porque no están bien, pero las explicaciones son sencillas. Bueno, esta es papá, que solamente nos da 10 minutos. Entonces, tenemos que hacer una actividad para que los también puedan trabajar. Bueno, después, si uno conecta la investigación, ya casi, como dicen, sin querer, que viendo, me encontré las aplicaciones. Como Alexa, pero interesante, sí, y Cali, esta nos permite dialogar, por ejemplo, sí, es una, tiene varias alternativas, no solo sí, sino también hay gran cantidad de opciones para poder elegir. La imagen está muy pequeña, ¿no? Pero bueno, será cuestión de meternos ahí en Play Store y poner sí. Y es una aplicación muy interesante. Esta la han ocupado, me dice una estudiante que la ocupó para hacer su trabajo de laboratorio, que le agradeció a Ceci, y otra que encontró, que quería hacer su doctorado, y con información gracias a Ceci, en la Universidad de Sorbona. Bueno, y carácter es interesante porque ustedes se pueden meter y pueden elegir, por ejemplo, un psicólogo, que siempre primero quiero hablar con un psicólogo y te escribes y te contestan. Esto es triste. Y te suelta todo una información para que te trates de levantarte. O sea, la inteligencia artificial puede cambiar las emociones, pero no tiene emociones. Ok, muy bien. ¿Cómo los utilizo en la clase? ¿No? ¿Cómo los utilizo? Normalmente en el dictado, yo he dictado a mis alumnos para dictado de lo que vimos, y no solo lo que vimos en la clase pasada, sino en una especie de dictado integrativo. Lo que hago entonces es les dicto, ellos escriben su cuadernito, y después de esto, bueno, ya les pido que intercambien los cuadros, yo escribo las frases, me las dicto, me las escribo, y entonces ellos califican a sus compañeros. Es como lo hago con inteligencia artificial, ya sea con el chatbot, ya sea con BART. Les digo, escriban, y esto es algo muy interesante. Hemos hablado de los chatbots, pero hay que mencionar el aspecto muy importante del prompt, que es esta especie de instrucción, de esta especie de demanda, pedimento, ¿qué más puede ser? De orden. De orden, exactamente, una especie de orden, gracias. En fin. Es muy complicado, yo te los platico, pero en realidad escribir y hacer que la máquina haga lo que quieras, hacer que la inteligencia artificial te conteste con lo que quieras, ha sido un poco tortuoso, pero los alumnos participan, los alumnos son muy nobles, son amorosos y te ayudan. Y no puede ser de otra manera, no puede venir a la clase y decir, vamos a hablar de inteligencia artificial, saquen su chatbot, yo lo sé todo. No, chicos, vamos a explorar, vamos a investigar. Y han salido cosas importantes como el dictado. Entonces, les hago una mitad de actividad, les dicto, les digo, a ver, chicos, escriban, corrígeme estas palabras, sí, corrígeme estas frases. Y yo les digo que ellos empiezan a escribir y al final les envío la invitación. Pero fíjense que para niveles avanzados me di cuenta que a veces se equivoca, por ejemplo, va en situaciones para que te pase como sé. Entonces ahí decidí que no solo que vean ellos cómo les corrige la inteligencia artificial, sino también yo pongo a escribir en el pizarrón. Pero lo que la inteligencia artificial da, la información complementaria, es maravillosa. Y sobre todo cuando yo escucho que necesita un alumno, dice, ah, ya entendí, es que yo escribí eso, pero es así. Ah, sin que yo le dijera, no se da cuenta que yo estoy, me doy cuenta de esta emoción, de entender la regla. Y con respecto a la función explicada, fíjense que la clase fue lo que hice. Decían que creamos un texto que hablara de las actividades cotidianas. Entonces, después de que todos construimos un personaje, sus actividades que hacían un día ficticio, después les dije, a ver, vamos a meternos en la... Ahora sí vamos a meternos en cualquier chatbot y escribamos, por favor, ustedes digan, quiero que hagas el texto de una persona que se llama así y que hace estas actividades. Creo una actividad, evidentemente, no se parece a la que hicimos. Les dije, chicos, tenemos dos versiones. Entonces, a fusionar y hagan una de ustedes. ¿Cuáles son sus actividades cotidianas? Crearon una actividad A en su cuadernito, a mano. Y una vez que lo crearon, les pedí que fueran a Google. Y ya ve que en Google tenemos la barrita de buscar, tenemos un micrófono y al lado tenemos una camarita. Les pedí que la sacaran, que le entraran ahí. Entonces aparece ahí buscar cámara, buscaba una cámara, le sacaron foto a su producto a mano en el cuaderno. Y después que le sacaron foto, se guarda, le ponen tarea, le dicen que lo guarden en el portapapel. Después de que lo tiene en el portapapel, es el teléfono.
Me pueden meter a lo podemos hacer, podemos platicar su negociación. Lo hicimos en un inicio con los chats, con los bots, ¿no? Y lo funcionó muy. Después algo pasó, me acuerdo una ocasión que el mismo bar empezó a temblar y dije, voy a explotar la computadora. En fin, pero lo que hacemos, podemos meternos en Google Traductor y nos da el discurso, ¿no? El discurso de texto. Los puse a trabajar, los puse a pronunciar un rato y después con mis camareros salieron sus textos. Y increíble, ¿no? El resultado es increíble. Cómo perfeccionan su fluidez, sobre todo, y la buena pronunciación. Pero es muy recomendable. Entonces, otras cosas que podemos hacer, si para poder, ¿cómo andamos de tiempo? Ellos son muy sólidos. Perfecto, excelente. Entonces, lo que voy a la parte de argumentación, es la opinión. Ahí lo que hacemos es, yo les digo, a ver, chicos, metan en el chatbot, metan, por ejemplo, argumentos a favor del aborto. Y ya, entonces, les da, y les digo, ahora, por favor, prepárenme un contraargumento, y lo hacemos a través de esta aplicación que se llama ClipBrain. Esta aplicación nos permite hacer videos, ¿no? Nos permite hacer videos, los alumnos pueden ocultar su rostro, pueden poner imágenes, no forzosamente tienen que salir, hay unos que sí, se ponen muy bellos y salen en los videos y contestan. Yo defino el tiempo, yo defino, le pongo las instrucciones y así los alumnos ya pueden hacer su video. Y evidentemente involucra el trabajo para que hay que calificar, pero se los puedo calificar en la semana y después les digo, chicos, ya tenemos 3 videos, ya tienen sus comentarios, por favor. Ahora necesito que me hagan otro video en la vida. ¿Qué es lo que yo les he corregido? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Y cómo lo harían? Eso es una manera de hacerlo. Otro que utilizo mucho es el... Ah, perdón, ya que terminar. Ay, no. Espera. Entonces, bueno. Y lo último que quiero platicarles es Quizzes.com. Yo utilizo mucho Quizzes en la clase, ¿no? Que es muy interesante cómo podemos crear preguntas, ¿no? Y apelando a la estrategia cognitiva, si queremos que la gente conozca, si queremos que la gente conozca, que comprenda, que aplique, que aprenda. Entonces, ¿qué creen que yo hacía las preguntas? Después me di cuenta que yo podía crear un cuestionario jalando preguntas de los otros maestros, otros que crean sus cuestionarios. Pero ahora me doy cuenta que podemos crear con inteligencia artificial, con el solo hecho de poner un texto en el espacio que nos brinda el Quizzes. Si ponemos el texto, nos ponen las preguntas, no las genera, a veces podemos abrir el texto a mí, sí, vamos a ver. Nos generan las preguntas, evidentemente, nos puede generar en español y en inglés. Entonces, hay que checar nada más, corregir el idioma, si puede ser con inglés, yo me lo creo. Y entonces ya podemos lanzar esta actividad de Quizzes de manera ¿cómo decirlo? De acuerdo al maestro, ¿no? Bueno, eso está generando por último ratito. Bueno, vamos a hablar ahora. Digamos, ya terminamos. Ahora, ¿qué les parece si me dicen ahí en el chat para terminar esto que acabo de platicar, ¿en qué etapa del plan de clase podríamos considerar? El dictado, argumentación de opinión, los exámenes, la creación de cuentos, que no hablé, pero también es muy interesante, como dando información precisa, nos queda un cuento maravilloso, pero súper superador a la realidad de los estudiantes, ¿no? Yo creé un cuento de una alumna que no había ido porque estaba enferma, incluía a sus papás, al maestro, entonces crea unas cosas maravillosas, y también me quedaba también con mi esposa, y creo, hola, oh, maravilloso. Entonces, a ver, no sé si los compañeros a distancia, los compañeros aquí presentes, en qué etapa podríamos, para terminar, considerar dictado, por ejemplo, en qué etapa consideran que puede ser dictado. A ver, ahí a distancia, digamos algo. O en la documentación, ¿no? O las preguntas. Los alumnos pueden hacer preguntas. Yo les pedí probar. Sí, maestra, tenemos un comentario. Sí, por ejemplo, en el aspecto de las preguntas, okay. Yo realizo los idiomas, entonces, sí. Cuando uno les da un texto a leer. Ajá. Normalmente les incluye uno las preguntas, pero también podríamos pedir que ellos las produzcan. Ah, sí. ¿No? Sí. Entonces, para que la pregunta de ellos, que les cuesta trabajo formularla, pues salga correcta, les podríamos pedir que les escriban, por ejemplo, en el BAT o en el chat box o de los que nos muestran, y que ahí
formulen la pregunta, pero ya corregida, que se las revise la máquina y no perdamos el tiempo nosotros en que dame la pregunta, pero está toda mal hecha, ¿no? Entonces, primero hay que explicarle por qué lo hizo mal y todo eso. En cambio, individualmente les damos tiempo que la formulen y entonces ellos mismos pueden participar con una o dos preguntas adicionales. Muy importante. Sí, es personalizar el sitio. Tenemos un, por ejemplo, un cliente de compañeros en casa que tienen 40 o 50 personas en la cliente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues esto, muchas gracias, maestra, qué gusto que nos ayude. Pues, ¿qué les parece? C'est fini. Merci beaucoup. Muchas gracias a la Universidad de La Salle por dejarme participar en el Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Hay mucho que decir, ¿no? Espero regresar pronto y les agradezco infinitamente todo. Gracias. Ah, tenemos una pregunta. Perfecto. Sí, qué bueno. Yo soy profesor y la siguiente. ¿Qué aplicación podemos dice, ¿qué aplicación en Boa Blooming Dance? Ay, ¿qué aplicación? ¿Qué aplicación? Y se debe mandar todas las posibilidades. Varios aquí. Sí. Y la aplicación, ¿cómo dice tú? Sí, bueno, sí, es interesante. Yo respondo para una actividad de ¿cómo consigue de inteligencia artificial el enseñamiento de francés? Ah, bueno. ¿Cómo conciliar esto? Pues justamente así. Bueno, antes necesitamos, es que pienso en la definición de conciliar, que sería como hacer que sea partir de esta neuro. Bueno, para empezar necesitamos nosotros tener claro que no podemos quedarnos en la zona de confort, ¿no? Y seguir enseñando como lo hemos hecho hasta ahora. Necesitamos innovar. Es que tenemos esta idea de querer ir más allá, de no querer quedarnos ahí. Vamos a tener que investigar, ¿no? Vamos a tener que ser valientes, vamos a tener que ponernos como lo que dice la investigar. ¿Cómo podemos implementar la necesidad de clases? Si es a través de foros, a través de experiencias, ¿no? Como ahorita compartir la utilización de la inteligencia artificial. En el caso del francés, ¿qué podría hacer en el caso de inglés o entonces en el caso de alemán? Pues es con este tipo de actividades que yo hablé, ¿no? Con el dictado. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer ahora el dictado, pero utilizando inteligencia artificial de tal forma que el resultado sea más productivo? Simplemente, dictado que hacemos de pronto así, presencial, no es tan personalizado como que podemos hacer con el chatbot. Y además, pues el maestro que esté circulando para verificarlo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el mensaje del francés y esto, pues, la experimentación? Experimentando, arriesgándonos a equivocar y contando con el apoyo de los alumnos. No pasa nada, al final no pasa nada. Los alumnos son. Ese es el asunto, ¿no? Los alumnos entienden porque tienen emociones y son empáticos con nosotros y viceversa. En ese sentido, la inteligencia artificial, por muchos años, no nos va a poder reemplazar. En fin, esta sería mi respuesta. Necesitamos conciliar. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aplicación en lo particular le gustó más a usted como profesor? ¿Y cuál considera que le gustó más a sus estudiantes? Bueno, hay que tomar en cuenta que tanto los estudiantes como uno somos aprendientes, tenemos diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, a mí me podría interesar una aplicación que yo la considero, pues atractiva y para algún alumno no todo puede resultar un poco demasiado exigente o más aburrida. Eso, ¿no? ¿Qué aplicación me gustó más a mí? De inteligencia artificial, por ejemplo, me parece maravilloso esto que podemos interactuar con los alumnos que todos tenemos una pregunta. Me refiero a
a la aplicación, a esta aplicación, con la que iniciamos para romper el hielo, este cubo. Ah, por cierto, quisiera compartir ahorita, si quieren, el enlace. Porque aquí viene todo la gran mayoría de herramientas con las que trabajamos. Entonces, a lo mejor, quisiera ver que luego es difícil, y no alcanzo a ver el código. Si es que quiero activar el código QR, para que desde la distancia ahorita lo copien. Y ahí van a, espero que aparezcan todos los enlaces, pero todos los enlaces que voy a pedir otra vez. Creo que son partidos. Entonces, sí, la verdad, honestamente, es muy difícil contestar la pregunta: ¿qué aplicación me gustó más? Tal vez todas, pero tal aquella a la que le saque más provecho es la que lo voy a hacer leal, ¿no? Digamos. Sí, es muy difícil contestar cuál. Y pues, ¿cuál sería la más provechosa en función de la etapa de la clase en la que la voy a aplicar? Eso sería la respuesta. Ya, pues sabemos cuáles les ha gustado más. Ah, me pregunto. Así que, ¿cuál aplicación le ha gustado más a los alumnos? Pues, de inteligencia artificial, el chatbot. La verdad es que, por ejemplo, la clase pasada estábamos haciendo una actividad en la que tenían niños que aprender a preguntar, a hacer preguntas cerradas y abiertas, y ¿sabes qué hicieron? Empezaron a hacer preguntas abiertas y cerradas, no solo de la actividad que era de la ciudad del país, empezaron a hacer preguntas de ciudades como Quebec, de ciudades como Roma, de ciudad de Tequito, del mercado de Sonora, de Chalco, y lo más interesante es que la Chalco se nos daba en francés, con información seria, verdaderamente redactada. Es una maravilla. Entonces, yo creo que el chatbot está haciendo boom y los alumnos no la conocen. Entonces, recomendación: hay que presentárselas sin conocerlas por completo y juntos a investigar, ¿no? entre colegas, profesores y profesores, alumnos. Yo creo que sí, el chatbot, pues, sí, el carácter, GPT, Bard, de Bing, que no Bing, etc. Eso creo que sería la respuesta. Ok, profesor. Ok, profesor. Muchas gracias por atender estas cuestionantes. Sí, adelante. Es un comentario. Lo que pasa es que como luego no tienen acceso, claro, una claro. Compañera que la está viendo a distancia me manda este mensaje. Por favor, de hacer extensivas mis felicitaciones a nuestro Carvajal. Gracias por compartir sus experiencias enriquecedoras y prácticas que resultan motivantes para explorar, conocer y aprender. Muchas gracias de parte de la maestra María de los Ángeles. Gracias, querida maestra. Pues un abrazo. Gracias por su comentario. Muchas gracias. Pues secundamos la moción. Es un honor para nosotros de aquí. Gracias por brindarnos parte de sus amplios conocimientos. Y pues continuamos hacer la entrega de la sustancia y de un pequeño sexo. Por tener excelente. Gracias. Por favor, muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Nos sabemos, enchanté. Doctor Alberto, pues hay que hacer un taller más claro, que se queda un poco para poder aprender todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.